La alcaldía de Cali entregó recursos por más de 25 mil millones de pesos para el proyecto de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las empresas sociales del Estado, además del saneamiento fiscal del Hospital Universitario del Valle, Mario Correa Rengifo y Elisaías Duarte Cancino. Estamos entregando 25 mil millones de pesos para las empresas sociales del Estado de baja complejidad de la ciudad de Santiago de Cali, que son básicamente la S Norte, Oriente, Suroriente, Ladera y Centro. Igualmente, estamos dándole unos recursos importantes, significativos a las empresas sociales del Estado de orden departamental, como el Hospital Universitario con más de 6 mil millones, el Isaías Duarte Cancino y el Hospital de los Chorros. Las directivas de las S explicaron que los recursos recibidos serán invertidos principalmente en la infraestructura y modernización de los equipos médicos. Vamos a invertir en infraestructura, modernizando el Hospital Primitivo Iglesias, ampliando el servicio de urgencias, el número de consultorios para la comunidad. Igualmente vamos a invertir en dotación de equipos biomédicos. Van a influir notoriamente en el mejoramiento de la calidad de la prestación de servicios. En el caso de la S Norte, de toda nuestra población, que son 526.576 habitantes, los vamos a invertir en infraestructura física, mejoramiento, modernización de tecnología. Con esto nos permite dar continuidad a los aportes hechos el año pasado, con el cual se remodeló el área de urgencias y de partos, y con esto en la parte de equipos biomédicos nos vamos a hacer toda la adquisición de los aires acondicionados, la compra de los equipos rayos X y la remodelación tecnológica. Los recursos fueron asignados de acuerdo a la capacidad de atención, estado de sus instalaciones y número de usuarios que asisten a los centros médicos. El número de la población pobre, no vulnerable, que tienen las diferentes áreas. El otro elemento básicamente es las obras en inversión que se están realizando y sobre todo el impacto que van a tener estos recursos en el mejoramiento, sobre todo por ejemplo en Ladera. Se espera que al final de año sean invertidos un total de 34 mil millones de pesos y hasta la fecha se pudo conocer que los recursos asignados son de 81 mil millones para modernizar tuberías, cableado e instalaciones de los centros médicos.